¿A cómo, don Logofio? A 10 pesos, ese es de maíz, maíz molido con azúcar. ¿Maíz molido con azúcar? Sí. Bueno. ¿Y cómo es el proceso de eso? Bueno, esto yo lo tuesto, después esto está blonuelo, después lo demolido lo paso en colador, entonces le echo el azúcar y lo pongo en son de comer. Ok, muy bien. Sí. ¿10 pesos me dijo? Sí, la fundita. Tenga sus 10 pesos ahí. Que le aproveche. Gracias, don. Sí. Gracias. Hay quien lo haga de mazorca, pero el mío es de maíz. ¿Es de maíz? Maíz tostado, molido. Ok, muy bien. Sí. ¿Y qué tiempo se toma el proceso? Bueno, usted lo hace hoy. Y si lo protege bien, hasta puede durar un mes o algo más. Puede ir comiéndole por parte. Es decir, que se conserva por mucho tiempo. Sí, claro. Ok. Usted agarra un galón y lo mete en la nevera, lo tapa. Y le dura más tiempo todavía. Ok, muy bien, don. Bueno, muchísimas gracias, don. Se hace chocolate. Tenga buena venta. Se hace leche. Ok. Cocoa. Ok. Bueno, disfruten nuestro bosque. Gracias, don. Muchísimas gracias. Saludos, don. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Usted de acá, de La Descubierta? Activo de La Descubierta. Sí, me dice el compañero que este lugar tiene un nombre, ¿debido a qué? Bueno, este lugar, le llamamos aquí el bosque, Las Marías. Ok. Es un bosque natural de aquí. Ok. Nativo de aquí, de la Descubierta. Solamente se vive en este espacio solamente. Aunque haya otro bosque, otro árbol que vienen de otros lugares, porque ya lo sabe. Pero es nativo de aquí, Las Marías. Ok, es decir, que el entorno se llama Las Marías por los árboles. Las Marías, sí. Por los árboles. Por este tipo de árbol. ¿Que este tipo de árbol solamente se da aquí? Aquí en La Descubierta. Ok. En la zona sur de La Descubierta. Interesante, chequen los árboles centenarios. Este árbol que tenemos allá en Los Cachones, en Villaragua, ¿Este es ceiba? Eso es ceiba americana. Se llama guama. No, guama es ese. Se dan los sí, pero aquel es ceiba americana. Aquella ceiba, sí. Aquel es ceiba. Ese tenemos allá en Los Cachones, Villa Aragua. Sí, ese es ceiba. Los demás son varías, pero este, las demás todos son varías. Este tronco, mira, ese tronco que está ahí, que parecen como que si fuera un. Los ese, pasos son hechos de la misma madera. De la misma madera de adentro, de aquí. Ok, sí. Los pasos son hechos de los mismos árboles. Los árboles que están dentro, si de los que caen se reconstruyen y se hacen. Eso es natural. Aquí está este manantial que nace aquí mismo. ¿Ese nació ahí con? Sí. Es un fruto de naturaleza. Ese manantial nace aquí mismo. Nace wow. Aquí. No, cuando llueve mucho las montañas, que se pone tú. Sí. Son como 10 o 15 manantiales. Hay muchos manantiales, hay pequeños y grandes, pero ese es uno de los más grandes. Ok, sí. Interesante. ¿Y el agua, de dónde viene? Bueno, supuestamente el agua nosotros decimos que viene de la montaña. Okay. De la loma. Ok. Por eso cuando llueve en la loma se pone turbio aquí. Ok. Sí. Ella es fría. Muy fría. Sí. Súper fría. Parece como... El agua es bastante fría, parece que viene de un freezer. Sí, yo traigo el agua del botellón caliente. Se pone ahí y se la pone allí. Antes era de esa. Pero antes había guanábana dentro de los árboles. No, no. La mata de guanábana es que viene gente, come y... Aparece su mata, pero dentro de la árbol natural es esa. Pero esa agua se recoge toda por allá abajo, como la... Por ejemplo, llega allá hasta Boca de Cachones. Hay parte que va al agua. La parte va al lago. Sí. Interesante dato, señor. Muchísimas gracias. Un placer, sí. Seguimos caminando por Las Marías. La construyó Trujillo en el 50. Dice el caballero que la piscina la construyó Trujillo en los años 50. Chequen la especie de árbol que es Las Marías. Un árbol centenario. Bastante alto que son. Y este entorno es bastante frondoso.
Estamos en las varillas de descubierta. La descubierta. Este lugar es espectacular. Don, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Usted de acá, de la descubierta? Sí, somos acá, de aquí, de la descubierta. Esto es vida, ¿eh? Disfrutando del bosque Las Varías. Del bosque Las Varías. Me acaban de decir que Las Varías se llama por los árboles. Por los árboles, sí. Y Las Varías, por lo menos, por los árboles, pero también aquí había un bosque. Ajá. Que era muy, muy frondoso, pero de ver ahora está muy, muy amplio. Exacto. Se ven, o sea, perfectamente, más amplio. Muy frondoso, da mucha sombra. He notado que el agua es muy fría. Sí, es un 95%. Me dicen que el agua viene de la loma. Viene de la loma, de esa parte, de la loma de veras no sabemos bien perfectamente dónde viene, pero es de la parte alta. De la parte alta, sí. Por esa razón es que es bastante fría. Subterránea. Sí. Eso viene por interesante dato. ¿Cómo se llama usted, don? Mi nombre es Pochimén. ¿Pochimén? El Pochimén, sí. El Pochimén, un placer, Pochimén. Siga disfrutando su mango. Técnico de refrigeración y aire acondicionado. Ok. Sí. Excelente. Okay. Muy buen dato. Pase buen día, don. Por igual. Vale. Hasta luego. Recordándote que nos dé like, te suscribas al canal y active la campanita para que las notificaciones te lleguen. Interesante el recorrido por aquí, por Las Varías en descubierta. Bueno, hasta luego.